De nuevo estoy aquí, busco tu rostro. De nuevo la ansiedad, de nuevo un solo. De nuevo he destrozado la chispa que le has dado a este corazón que no se cansa de latir. De nuevo estoy aquí, sin paz, sin calma. De nuevo estoy aquí, de nuevo en casa. De nuevo he destrozado la chispa que le has dado a este corazón que no se cansa de latir. Abrázame con fuerza y rompe las cadenas que crecen en mi alma y me alejan hoy de ti. Abrázame con fuerza y rompe ese silencio que puse en mi camino y por poco hace. Hola, teleamigos y teleamiga. La Eucaristía de hoy, viernes 19 de noviembre, por el eterno descanso de Jairo Acevedo Moreno, Rosa Isabel Castiblanco, Claudio González, Rodolfo Jerez, Alicia Acevedo de Medina, Isabel Gómez de Becerra, María Janet Plaza, Blanca de Núñez, Víctor Julio Mantilla Fernández, Lilia Gómez de Carvajal, Ana Teresa González de Mantilla, María Cielo González López, Luis Alfonso Giraldo, María Alejandra Gardeazábal Giraldo, Concepción Garcés, José Vicente Campos, Ana Teresa García, Beatriz de Gómez. En acción de gracias por los cumpleaños de Carol Toro Gutiérrez, Oscar Mauricio Aldana Vaquero, Aida Isabel Cortés Casallas, el padre John Hammer Ospitia Sterling, el aniversario de ordenación del padre Manuel Penagos, por la salud de Lucía Martínez, Yesid Acevedo Rojas, por la salud de Alfonso Cardoso Núñez, Leticia Ceballos de Vargas e hijos, Álvaro Erazo, Amalia Realpe y Yasmín Jurado en el Cauca, por las necesidades del matrimonio Cardoso Carranza, el regreso de Santiago Cardoso Carranza a su hogar, todas sus necesidades e intenciones, y por la Universidad La Gran Colombia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pidamos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oremos. Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira tu mies abundante y dígnate enviarle obreros que prediquen el Evangelio a toda la creación, y que tu pueblo, convocado por la palabra de vida y sostenido por la fuerza de los sacramentos, avance por las sendas de la salvación y de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron: ahora tenemos que derrotar al enemigo. Ahora que hemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y a consagrar el templo. Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sión. El año 148, el día 25 del mes noveno del Causleo, madrugaron para ofrecer un sacrificio, según la ley, el nuevo altar de holocausto recién construido. En el aniversario del día en el que habían profanado los paganos, lo volvieron a consagrar cantando himnos y cantando cítaras, laudes y platillos. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando a Dios, que les había dado el éxito. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciéndolo con júbilos, holocaustos y sacrificios de comunión y alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y rodelas. Consagraron también el portal de las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo entero celebró una gran fiesta y canceló la afrenta de los paganos. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar, con solemnes festejos, durante 8 días a partir del 25 del mes del Causleo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres Rey y soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Todas estas peripecias del pueblo de Dios en esta narración de los Macabeos, una lucha por la justicia, por tener a Dios en primer lugar, por no profanar el nombre de Dios, por no profanar el ara o el templo, pues va teniendo sus logros. Y aquí encontramos ya un cierre de recuperación. Estamos en un país que en su mayoría es creyente, católico, cristiano, pero que se ven unos comportamientos y unas cosas que escandalizan. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto asesinato? ¿Por qué tanto ultraje a la vida humana?
¿por qué llegamos a estar pendientes de un voto de una persona para despenalizar el aborto, para imponer la eutanasia? ¿Cuál sería el escenario siguiente de la despenalización general del aborto? En muchas esquinas, centros de aborto como consultorios odontológicos, cámaras para muerte digna. En fin, estamos en un momento muy difícil. No nos queda sino pedir a Dios la gracia de la conversión y la conciencia de todos los creyentes respecto a los mandamientos de la ley de Dios, el fundamento de la moral cristiana. Ayer celebramos el aniversario de la Universidad de la Gran Colombia, del Liceo Julio César García, y comenzamos a celebrar el de Teleamiga. 70 años de la universidad, 50 del liceo, 60 del Liceo Julio César García y 20 de Teleamiga. ¿Qué hay detrás de este aniversario? Una revolución de ideas, no una revolución de armas. Hemos visto revoluciones por los medios de comunicación, violentas, situaciones difíciles en muchos países, pero acá se dio una revolución muy sencilla a través de una idea. Después del Bogotazo, Julio César García hace una reflexión. Esto, la violencia, la impunidad, no se hubiera dado si se hubiera educado al pueblo. Y empezó en esa tarea. Bueno, continuó, porque él ya venía desde muy joven, desde recién graduado de licenciado en filosofía y literatura, siendo maestro. En Antioquia, en Medellín, celebraron el hecho de las primeras dentistas graduadas en la Universidad de Antioquia. Estoy hablando de la década del 40, no tengo la fecha precisa, pero antes del 45, alrededor del 45, Julio César García luchó porque se les permitiera ingresar a la universidad a las primeras mujeres. La mujer era considerada solo para el hogar, para ser maestra o partera, enfermera. Pero él rompió el esquema. 5 dentistas y reconocieron a Julio César García como el que rompió el esquema y abrió un nuevo paradigma, la mujer en los estudios universitarios. Para el año 50, entonces, después del Bogotazo y haber hecho esa lectura, empieza la Universidad de la Gran Colombia. Una idea, educar al pueblo. Y el pueblo era la clase trabajadora, los que no tenían tiempo sino para ir al trabajo. Las ciudades estaban hechas todas para ser de día, la noche es para estar en la casa. Y entonces crea la primera institución de educación superior nocturna en Hispanoamérica. Un hecho revolucionario, un cambio de paradigma. 75 mil graduados indican el impacto social de una revolución, de una idea, educar al pueblo. Damos gracias entonces a Dios por esa revolución de las ideas. Luego el Liceo Julio César García para conmemorar su nombre. ¿Y a dónde nos ha ido llevando esta idea? A poder estar aquí en este momento, entrando a tu casa a través de las ondas hercianas por la televisión. Continúa la tarea de educar y educar en los valores, en los principios desde la fe cristiana. Es un día especial de Acción de Gracias. La universidad ahora se va abriendo más. Ya se abrió hacia Armenia, 50 años en el eje cafetero.
un impacto social de tal forma que la industria, la educación, la política, la cultura del eje cafetero está en manos, en su mayoría, de profesionales gran colombianos. Sigue impactando la idea. Pero ahora vamos más allá, a los llanos orientales, con una propuesta educativa, a Yopal, a Paipa, a Montería, a Medellín. Entonces, las ideas siguen volando. Y eso es lo más maravilloso. Poder, un hombre modesto, sencillo, un hombre del pueblo, que se hace, que surge e impacta socialmente. Hombres de una sola idea, es el título de un libro, de un capítulo de un libro. Hay de los hombres de una sola idea. Y eso es lo que estamos hoy contemplando y damos gracias a Dios por Julio César García y por toda su proyección histórica. Dios bendiga a la universidad y todos sus proyectos. Amén. Esfuerzo, nuestros sueños, nuestra vida. Sacrificio de amor vivo y real. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, el rostro de tu Cristo, que se entregó a sí mismo por la salvación de todos. Haz que en tu nombre sea glorificado entre las naciones y que se ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en el mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por enemistades y discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, santo, santo es el Señor. Santo y Redentor, hosana.
A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión del Espíritu, santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia un signo de unidad e instrumento de paz entre los hombres. Que nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José, con los demás obispos y todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora, en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con sus apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos, y con todos los hombres de toda raza, lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos animamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con nosotros. Un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Comunión espiritual, Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este alimento de salvación eterna nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. María, mi madre del cielo, yo te amo, María, y siempre lo haré. Tú eres mi luz y mi guía, de tu mano al cielo feliz yo entraré. Gracias, Madre María, por estar siempre conmigo, bajo de tu mano.
corazón tiene.